Ante las quejas de restauranteros de la zona turística acerca de que el camión de la basura no pasa diariamente y por ende se acumulan montones de desechos que se apestan con los rayos del sol, aun cuando pagan un impuesto por la recolección, lo que constituye una verdadera molestia para los comensales. La directora de Servicios Públicos, Yolanda Álvarez Banderas, recomendó a los gastronómicos que muestren iniciativa y realicen composta y continúen con la separación, sobre todo en beneficio de solidaridad. La invitación a separar, a reciclar, a crear composta, si somos restauranteros, ¿por qué no tener la iniciativa propia sin que lo exija la autoridad de crear nuestras propias compostas? ¿Sí? Entonces, pues es cuestión de educación y de querer pues a nuestro municipio. De igual forma, hizo un llamado a la ciudadanía que habita en los diferentes fraccionamientos, donde tampoco el camión recolector pasa a diario, que tenga paciencia y que acudan a los diferentes proyectos que tiene la Dirección de Ecología, o en su defecto, que vendan lo separado para que ingresen unos pesos más a la economía familiar. Bueno, aquí yo diría que es un poquito incongruente, ¿no? O sea, recordemos que también tenemos diferentes proyectos que los maneja la Dirección de Ecología. Entonces, en estos proyectos, pues es la invitación al ciudadano a que asista al reciclatón, al kilo verde, al llantatón, o por su propio medio se puede desplazar e ir a algún centro de acopio, o puede canjear sus productos separados por unos cuantos pesos, que pues le reditúa un pequeño ingreso, ¿no?, a tu propio hogar. Y repito, es cuestión de paciencia. Confió por último en que poco a poco este programa de separación llamado Está en Tus Manos tendrá éxito, tal como ha ocurrido en las ciudades de primer mundo, para lo cual será de suma importancia que los niños se involucren en el reciclaje, tal como ocurre con el programa Yo Reciclo en Mi Escuela. Con imágenes de Pepe Mata para Notivisión, Luis García.